marcharte aquí. El mismo gobierno y sus leyes dicen que hasta es terrorista. Tiene que ser entregado, aunque sea la misma familia. No es ningún criminal, como lo dice el gobierno. Es hijo, padre y abuelo, un ser humano latino, trabajador y luchista, no un delincuente extranjero. El pobre se ha mantenido callado, aguantándose las ganas por miedo de ser deportado. Tanto que sacrificaron hasta tres veces mojado. Semejante injusticia lo que ha propuesto el gobierno. Si aquí la vida no es gratis, también pagamos impuestos. Si con un chicle que compre se está engordando el gobierno. Cuando se dio el debate de esta ley de inmigración, nadie se lo imaginaba, qué grande era esta voz. Qué sorpresa se llevaron cuando el gigante despertó. No es ningún criminal, como lo dice el gobierno. Es hijo, padre y abuelo, un ser humano latino, trabajador y luchista, no un delincuente extranjero. Por muchos años el pobre se ha mantenido callado, aguantándose las ganas por miedo de ser deportado. Tanto que sacrificaron hasta tres veces mojado. Mi padre también fue mojado. Les canta su servidor Javier Galván, el de fama, con una noche que tocó.